Quiero decirte algo. Decímelo. Estoy embarazada. Bueno, mis amigos, y vamos a realizar el primer juego aquí con las muchachas, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo juego, yo creo que muchos recuerdan. Está haciendo un poquito vientecito, ¿verdad? Pero es normal. Vamos, no sé si te recuerdan que hicimos un juego en la playa. Ah, bien. Ese mismo juego lo vamos a hacer ahora. Voy a iniciar con una de ellas, ¿verdad? Vamos, acá tengo los retos. Solo vos. ¿Ah? Lo vamos a bien, yo también voy a jugar, ¿verdad? Dale, prosigue. Entonces, nos cambiamos de lugar. Sí, porque el camarón es una amistad. Este año va a ser más exigente, disculpame. Disculpame, Flor. Vaya, entonces voy a iniciar con una de ellas, ¿verdad? Bicha, viene unos retos, pesados. Suaves y pesados, los papeles. Yo le voy a sacar dos. ¿Vos viste los retos de los playos? No, no lo he visto. Claro que no. Yo le voy a dar dos papeles, se los voy a poner en la parte, digamos, en la parte trasera. Y uno arriba y el otro abajo, y ustedes van a elegir uno. El que elijan, eso es lo que van a hacer. ¿Ya? Sí. Se mira, Beto. Yo blanco, ¿ve? No sé, blanco. Yo lo que voy a hacer, me voy a acercar. Vamos a iniciar con este. Vaya. Susana. Susi, me gusta que me diga. Va. Susana. ¿Te gusto? ¿Arriba o abajo? Arriba. Es mejor. Sí. Vaya, ¿te tocó? Dulce. Sí. Vaya, vamos a probar estos ricos dulcitos, Susana. Vale, vamos a probar estos ricos dulces. Y yo no sé por qué no cae el otro paquete. Mejor saqué el otro. Ajá. Ya. No, ¿y cómo voy a botar esto? ¿Qué le pasa? Ya, ¿Qué saborcito querés, Susana? El rosadito. ¿El rosado? Sí. Vaya. Prepárate porque puedes vomitar. Masticalo. No, no se vale. Saborealo. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? No sé. ¿Qué sabor tiene? De distinguirle un sabor. Alejía. ¿Y qué sabor son los rojos? No dice. No sé. No, es que traen variados. Otro rojo le puede dar que salga bien. ¿Qué sabor tiene? Como alejía. La idea era comerlo. Y eso no trae su titulado en español. Vaya, vamos con la siguiente. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Qué dice? Dulce, también. Yo se me voy a vomitar. Vaya, elegimos ahí destaparlo, escogerlo, tener dónde. Vaya, bueno, el amarillito, acérquese con el amarillito. Dale. ¿Qué sabor tiene ese? La idea es comerlo. No hace daño, solo es el mal sabor. ¿Qué sabor tenía ese? Yo lo siento bueno. ¿Qué sabor tiene, güey? Sabor a dulce. A normal. Ah, se le salió normal, bien. A dulce normal. Ya si chingaste. Y más que el más bonito ando hoy. Chingaste, vos. Bueno, ni modo. Vos. Ay, porque yo nunca te van a calentar.
puedo con vos, mae. ¡Esperame! Ay, el calzoncito chino. No, ya, sí. Hola, no, no sé. No, no, nunca me han hecho un calzón chino. ¿Y ayer estrenaste no. calzón? No, mae, yo lo estrené ayer. No me compraron estreno. Ah, ¿dónde? ¡Ya, sí! Va, estate quieta. No lo vas a hacer duro. Me voy. Experiencia. Vale. Ahora le toca a usted. Escójamelo usted, ¿no? ¿Arriba o abajo? Pero, esto está bueno. Voy a escogerlo más. ¿Arriba o abajo? Abajo. Calzón chino también. ¡Ay, no! La prima me lo va a zampar. Brisey, tu venganza. Uno bien ralito. A la Tania le rompió unos dedos. ¿Qué te pasó? Eso. No, pero yo puedo decir que no. No, yo te lo voy a hacer. No, yo te lo voy a hacer. A vos te elegí. ¿Quién quiere que te lo haga? ¿Para qué le dije? La Briseida. No, pero no, no me lo vas a jalar duro. A mí me vale. Espérate, no me lo vas a jalar duro. No, no te lo vas a jalar duro. Quita la mano, hombre. Ya. No me lo vas a hacer duro. Te va a tocar otra vez, Calzón. Como dijo Maná, labios compartidos. ¿Dónde, dónde tiene este los papeles? Espera, te va a tocar uno. Va, primero va, ¿no? Ay, esta me dolió atrás. Eso yo se lo llevo a ustedes. Vale, vamos con la siguiente, ¿verdad? Fíjate que tu calzón te defendía este nombre. Te defendía, sí, bastante me defendió, vos. No, pero fíjate que fuiste más cruel vos. Sí, fue más cruel, pero me lo voy a explicar. Arriba, arriba o abajo. Arriba. Dice beso en la axila. Ay, güey, puta. Ah, vos vas a elegir a quien quiere dárselo. A vos. Esa es clavícula ahora. A mí. O a la Fátima, ¿no? ¿Quién te se ha vallado? A mí me lo vas a dar. Sí. Por suerte me eché desodorante. Qué bueno. Hace tres días. Vamos con la señorita Fátima. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Arriba o abajo? Arriba. Tenés que llamarle a un amigo de haciéndole una broma, no sé, diciéndole una mala noticia o qué sé yo. Tendrías que pensar en que, a quién le vas a llamar. No sé. Me pica la mano. O algún familiar, no sé. ¿Por qué me pica la mano? No sé. Ya sé. Ah, estoy embarazada, por ejemplo. Vaya, ahorita le voy a llamar a alguien a la Fátima. Le contesta. Le voy a decir que está embarazada la Fátima. Hola. Hola.
Tania. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? Yo bien. Quiero decirte algo. Buenos días. ¿Ah? Quiero decirte algo. Decímelo. Estoy embarazada. Ay, si dormíme eso, papito. No, de verdad, Tania, te lo juro. ¿Y cómo vas a estar embarazada? De verdad. O sea, no, sí, ya sé cómo va, pero no te creo, júramelo. De verdad, te lo juro. No te creo, Miguel. De verdad. ¿Y qué hago? No, yo no sé qué hacer. ¿Qué opinas? Yo tampoco. Déjame, lo analizo la situación. Te había dicho una broma. Bueno, vamos con la Briseida, ¿no? Ahorita viene mi dicha. Y yo, ¿cómo pasó? Y todo en la mente, ¿no? Ya sé cómo pasó. Para segunda parte. Segunda parte. La segunda, entonces nos veremos el próximo video, no se lo pierda porque falta dos rondas, o sea, como dos o tres rondas más. Así que no se pierda el próximo video.